¡Hey! ¡Hola amigos Technautas! Bueno, hoy voy a hacer un vídeo diferente a todo lo que había hecho hasta hoy en el canal. No sé qué estoy haciendo con las manos, ¿vale? Porque vamos a hacer un unboxing. Sí, señor, nos ha llegado este pedazo de móvil, ¿vale? Ya lo podéis estar viendo también aquí. Así, mejor dicho. Es un Huawei P30 Pro, ¿vale? Llegó ayer a la tienda y he decidido hacer el unboxing porque pienso que es un móvil que puede estar muy guapo, ¿vale? Vamos a ello, no me voy a entretener mucho, ¿vale? De momento, la caja, pues como todas las cajas, ¿eh? Una caja de color blanco, muy bonita, pone P30 Pro. Aquí quitamos el plástico, ¿vale? Y vamos a abrirlo por aquí. Vamos a ver qué nos trae. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Vale, 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 vale. Bueno, vamos a dejarlo. Aquí tenemos el teléfono, ¿vale? Con su plastiquito y tal. Muy guapo, sí, señor. Vamos a dejarlo un momento encima de la mesa y vamos a ver qué más nos trae la cajita, ¿no? Bueno, por un lado, como no, el pincho, aquí lo tenemos. Aquí dentro, manual de instrucciones y la garantía. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer así. ¿Vale? ¡Wow! Cargador, pedazo de cargador, lo podéis estar viendo. Pedazo de cargador. Cargador Supercharge de 40 vatios, es decir, muy bien con Huawei en este caso. Es un cargador potente, sí señor. ¿Qué más nos trae? Pues el cable conexión para corriente o al ordenador tipo C, ¿vale? Y unos auriculares tipo C, ya que no tiene jack de audio 3,5, ¿vale? Venga, vamos allá. Pues vamos con ese unboxing, chicos. Ya os decía, no me quiero entretener mucho. Como todos sabréis, P30 Pro es el buque insignia ahora mismo de Huawei, ¿vale? En estos momentos. Y es un pedazo de bicho. Un pedazo de bicho, vamos a quitar este plástico. Un pedazo de bicho que tiene 8 núcleos, 8 GB de RAM. Wow, es muy bonito, es muy bonito. 8 GB de RAM, memoria interna de 128 o 256, como es el caso de este, ¿vale? Y unas cámaras increíbles. Tiene tres cámaras traseras. La principal es de 40 megapíxeles. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Si queréis que haga una review como he hecho en otros móviles más profunda sobre este teléfono, vamos a pedir unos 15 likes, por ejemplo. Significará que estáis muy interesados en que os enseñe más cosas de esta pedazo de bestia parda. Bueno, os voy a enseñar en esta otra cámara porque el diseño es muy, pero que muy bonito, fijaros. Pantalla frontal de 6,47 pulgadas, Dios, ¿vale? Aprovechando toda la pantalla, excepto un pequeño notch gota que tiene arriba, ¿vale? Que ahora lo veremos en marcha. ¿Vale, chicos? Y ahora os voy a enseñar la parte trasera, muy, muy bonito. Os lo enseño aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis. Mirad qué cosa más guapa. Es un espejo totalmente, ¿eh? Podéis estar viendo cómo se refleja totalmente, es como si fuese un espejo. Tiene un color muy bonito, lo han hecho en más colores, ¿vale? Pero este en sí me gusta mucho, ¿vale? Pesa 190 gramos y no es, por lo que estoy viendo, no es muy gordo. Sí que es bastante largo, fijaros. Y vamos a ponerlo en marcha, ¿no? A ver qué tal. Mientras se pone en marcha os diré las pantallas como están haciendo en casi todos los teléfonos, ¿vale? Aprovechando, como he dicho antes, casi toda la pantalla y las están haciendo curvas. Fijaros aquí, ¿vale? Que esta también tiene los acabados en curvo, muy bonito, una línea preciosa, ¿vale? Y aquí también. Vale, chicos, pues ya lo tenemos iniciado. Fijaros, aquí lo tenéis. Muy, muy bonito, sí señor, ¿vale? Como os decía antes, utiliza la pantalla completamente, desde abajo del todo hasta arriba, dejando solo la cámara notch de gota arriba. Muy bien, muy bien, muy, muy guapo, fijaros. Vale, chicos, pues ya hemos hecho el unboxing. A ver, el resumen de todo esto es que sí, tengo que admitir que es un teléfono con una línea muy fina. Lo único que, si os fijáis aquí, las cámaras sobresalen un poco hacia afuera. Hay otros teléfonos que ya las están dejando totalmente planas o les ponen algo para protegerlas, ¿vale? Porque fijaros que es lo único malo que le veo. Sobresale como un milímetro hacia afuera y no le veo nada que proteja el cristal. ¿Vale? Esa es la parte mala. Igual que en el Oppo Reno, son más planas
y además tiene como una especie de bolita aquí en el centro del teléfono para que cuando dejes el teléfono encima de la mesa, la bolita dé contra la mesa y no las cámaras, ¿vale? Y aquí veo que cuando lo dejes encima de la mesa podrían dar las cámaras. Bueno, pero para eso podemos ponerle una funda, ¿vale? Que tenga el grosor de las cámaras, lo habrán hecho también pensando en eso, y queden un poco más protegidas. Por otro lado, me doy cuenta de algo importante. Fijaros, lo acabo de empezar y ya se quedan todos los dedos marcados. Es decir, lo acabamos de estrenar, perdón, mejor dicho, y ya se quedan todos los dedos marcados en el cristal. Es de esos cristales que con nada que lo tocas, ahí se quedan los dedos marcados, ¿lo veis? Por el resto, es muy bonito, una línea muy fina. Me encanta su pedazo de pantallón. Su pedazo de pantallón, chicos, es increíble el pedazo de pantalla que tiene, 6,47. No se hace molesto en la mano, es decir, ahora que los están haciendo así más delgados, aunque sea largo y tenga un pedazo de pantalla, como podéis ver, no se hace molesto en mano, es decir, muy bien, ¿vale? Y poco más que decir de este teléfono, que como os decía antes, si queréis que hagamos una review, una presentación más exhaustiva y hablando de todas las grandes cualidades que tiene este pedazo de terminal, dejad vuestros likes y si obtenemos unos 15 likes, super vídeo que se viene enseguida, ¿vale? Y dicho todo esto, espero que os haya gustado el unboxing de esta pedazo de fiera, ¿vale? Ya me despido de vosotros, ¿vale? Si no estás suscrito al canal, suscríbete, que traemos cosas de tecnología muy chulas. Y si te gustan los videojuegos, síguenos en nuestro otro canal que se llama Airun Games. Os lo dejo también en la descripción del vídeo. Y ya está, no me enrollo más. Que espero que tengáis muy buen día, muy buena semana. Y nos vemos, ¿cuándo? Pronto, muy pronto. Hasta luego.